Iba a decir buenos días, pero no son buenos días, creo que son, en plan, malos días, la verdad. Ese es el saludo de hoy. Son las 8 de la mañana y ya estoy hasta la polla de vivir dentro de esta simulación, esta realidad paralela a la que llamamos vida. Es un día especial, pero por la mugre de día que es hoy. Hoy es el día de mi vuelta a la universidad. Este cuatrimestre tengo la sensación de que va a ser mucho más difícil que el anterior. El cuatrimestre anterior creo que también hice un vlog el primer día de universidad y estoy haciendo lo mismo básicamente. El cuatrimestre anterior conseguimos salir limpio, aprobé todo en la primera convocatoria con buenas notas, pero porque me maté a estudiar, o sea, no sé cómo coño lo hice, pero estudié todos los puñeteros días, chavales, no os engaño, todos los días, todos los días sin parar de estudiar. Y este cuatrimestre volví a hacer lo mismo. Esta semana no voy a estudiar porque voy a ir averiguando libros, apuntes y tal, pero la semana que viene ya me pongo a estudiar de gordísimo. Este cuatrimestre tengo 5 asignaturas. No sé qué coño hice que al formalizar la matrícula y yo. La matrícula yo la hice presencial en vez de online, ¿vale? La matrícula. Y había una señora que me estaba poniendo muy nervioso en secretaría. Entonces yo pues, no sé, taché cosas al tuntún. Este cuatrimestre pinta mierda, la verdad. O sea, si sobrevivo es porque Dios quiere. ¿Cómo se nota que no tienes ni Perdóname, puta idea de lo que que estás hable. hablando? Estamos acá yendo un poco como la señorita comparte la pantalla que también está conectada a la profesora. Nos hace levantarnos a las 8 para que luego esta gilimima nos salga. Por aquí, como veis, toda la asignatura, ¿vale? Y la de administrativo no está. En plan, ¿cómo coño me voy a conectar yo luego a la clase? Si es que ni siquiera está. Todo hasta ayer por la noche que hablé con una chava de mi clase, no sé, no sabía qué asignaturas tenía. Entonces ahora no sé dónde he comprado los libros. Espero que esta señora nos diga algo. No tengo apuntes, no tengo nada. Y tengo muchos sueños. Lo que vamos a hacer hoy, aparte de estar en clase, es pues hacer un vlog como de primer día de universidad, que es lo mismo que ya he dicho que hice el cuatrimestre anterior, y pues un vlog de lo que hagamos en el día. Vale, chicos, he silenciado la clase un momento, porque ya la hemos empezado cagando desde el minuto uno, o sea, era yo el único que no escuchaba a la profesora, he tenido que reiniciar el ordenador para que se escuchara. La profesora es muy maja, por lo que parece, ahora en principio, luego en el examen te hará, te reventará, te meterá todo el puño por el. Pero pasa una cosa, ¿vale? Mirad el tamaño de los libros, ¿vale? O sea, un ladrillo de construcción es este libro. Yo, bueno, no tengo apuntes, puedo ir tirando ahora al principio de las presentaciones de los PowerPoint, que serán cortitos. Cortito, me cago en la leche. De 59 páginas. ¿Cortito? Mis cojones. Y vamos. Dice un nota. Estamos ansiosos por dar la asignatura a las 8 de la mañana. Estoy ansioso por volverme a echar a dormir allí a mi cama. No estoy ansioso por dar esto a las 8 de la mañana. Estoy ansioso por coger un cúter y acariciarme el cuello, no por estar aquí. Hija, las 8:30 de la mañana. Ya, Dejarme en paz, de verdad. Ya he acabado la primera hora de clase. Ha dicho, toma un descanso para desayunar. Entonces voy a aprovechar y hacer el desayuno. Personas más feliz del mundo en este momento, tío. Voy a subir a pizza. Cuando acabe, me tendré que poner a grabar. Y cuando termine de grabar, me tendré que poner a hacerme una lista de todo lo que voy a necesitar. En plan, pasaría a comprarlo, de lo que voy a hacer hoy y de lo que voy a hacer durante todo este tiempo. En plan, necesito organizarme porque yo sin organización no funciono. Entonces, bueno, salud. Y luego vuelvo. ¿Ha vuelto a empezar la clase? Sí. ¿La profesora está hablando? Sí. Que voy a terminarme mi pizza porque no voy a permitir que nada arruine mi paz mental también. Pues ya hemos terminado la primera clase de qué era lo que estaba dando Derecho Civil. Que hemos dado de Derecho Civil una puta mierda porque todo lo que hemos dado en esta primera clase ha sido Historia del Derecho. Ahora tenemos Órganos constitucionales y estructura. Eso no se hace. Órganos constitucionales y estructura territorial del Estado. Suena a martirio. Os voy a enseñar el Moodle porque esto suena a que nos van a reventar todo el orto.
porque ya está puesto todo. O sea, está puesto todo. Está aquí todo, o sea... Normalmente, por ejemplo, antes en Derecho Civil todo estaba vacío, ¿sabes? De que, coño, acabamos de empezar el primer día, no hay nada. Pues no, ya está puesto todo. Sentencia del Tribunal Constitucional, ley andaluza, ley no sé qué, ley orgánica, sentencia del Tribunal Constitucional, apunte, apunte, temario... ¡Chica, chica, chica, chica! Ya acaba la clase, de hecho la profesora ha sido súper maja, ha terminado la clase antes de tiempo. Mira, mi patuco se está rompiendo. Mira, todo este hilo que tiene el patuco así... No grababa más nada porque era ponerme a escuchar, o sea, no he escuchado mucho a la señora. He copiado un poco los criterios de evaluación y poco más, sinceramente, en plan, no iba a hacer más nada. Lo que no tengo que comprar libros, de algunas sí, de algunas no, pero ahora lo que toca es ponerme a organizar todo y ponerme a grabar TikTok, porque, ¿veis esto? Pero mañana toca subir vídeo a YouTube, tengo que grabar también para YouTube, luego tengo que estudiar, tengo que hacer ejercicio, así, en plan, aquí me organizo todo, y luego aquí es la lista de recados que tengo que hacer en el día. Y esto está sin tocar desde el cuatrimestre anterior, que no lo organicé. Y ahora me tengo que poner otra vez a renovarlo entero, porque cada año, cada momento, pues, tengo tiempo para hacer unas cosas y tengo tiempo para hacer otras. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora me voy a poner a grabar TikTok. He terminado de grabar, ahora voy a subir los vídeos a TikTok, que me llamo igual que en Instagram. Por cierto, como siempre, te dejo por aquí mi Instagram, Fabio Meneceta, para que vayas por ahí a seguirme, y en TikTok me llamo igual. Y ahora estamos comiendo, que siempre me toca comer con mi abuela, porque mi padre está trabajando, mi madre también, y mi hermana está en el conservatorio, y siempre como mi abuela y yo. Abuela, ¿tiene algo que ha decidido ya a la cámara? Yo no. ¿No tienes que decir nada? No. ¿No vas a saludar? Hola. ¿Ya está? Ya está. ¿Qué has puesto hoy de comer? Potaje de garbanzo que quedó del viernes. Bueno, yo estoy comiendo flamenquines. Claro, porque eres un señorito. No, señorito, no, es que el potaje de garbanzo no me gusta. A ti no te gusta, no te gustan las patatas guisadas. Las patatas guisadas sí me gustan. Las patatas guisadas sí me gustan. La habichuela sí me gusta. No te gusta el cocido, es mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. Esto mentira. Las patatas guisadas sí me gustan. Y bueno, es que los flamenquines. A ver, la comida la has hecho tú. Tú me has puesto flamenquines, pues yo me voy a comer los flamenquines. Sí, claro. Y nada, ahora justo cuando termine de comer, pues me pondré a subir los vídeos que he grabado hoy y me pondré a salir a la calle a hacer los recados de, en plan, comprar los libros y tal, porque luego se hace tarde y cierran las cosas. Pagué. Bueno, pues ya estoy fuera de casa, ya he comido, ya he vestido, ya he hecho todo. Pero se me ha echado el tiempo encima. ¿Por qué se me ha echado el tiempo encima? Pues porque son las 5 y a las 6 tengo que estar en casa. He cogido la bici para ir más rápido. Lo primero que tenemos que hacer, a ver, tendría que ir a por el libro de la universidad. Tengo que ir a por un cuaderno que me hace falta. Quiero ir a mirar ropa si me da tiempo. Quiero ir a comprarme la merienda si me da tiempo. Tengo que hacer un recado a mi abuela. Y luego tengo que ir al Mercadona a comprar unas cosas para un vídeo siguiente. ¿Me va a dar tiempo a hacerlo todo? Me parece que no, pero vamos paso por paso, ¿vale? Los mercados cierran lo último, así que la comida y tal lo vamos a dejar para el final. La merienda y tal. Y lo del recado de mi abuela, lo del Mercadona, eso lo dejas para el último porque los chinos tampoco cierran. Es que lo de la ropa es innecesario. Pero bueno, en mi vida nada hace sentido, así que aunque tengamos poco tiempo, nos vamos a parar a mirar ropa. Yo digo que sí, así que debería de ir callándome y irme ya, básicamente. Bueno, pues primera parada, la casa del libro, que me da una vergüenza tremenda venir aquí, pero una vergüenza tremendísima. ¿Y por qué? Porque una vez estaba yo aquí, en plan, justo cuando salió mi libro en verano, pues por septiembre así, vine aquí a firmar libros. En plan, a ver, no se pueden hacer firmas de libros por el COVID, sino que vine yo solo y los dejé firmados para que la gente viniese y los comprase ya firmados. No me gusta venir aquí porque ya saben que soy yo. En plan, a mí no me gusta que la gente sepa que existo. Para hacer práctica, mi pronombre son no y ninguno. Entonces, cuando entro allí, la gente ya, en plan, los dependientes me miran como, ah, este es el que vino a firmar libre, me da mucha vergüenza. ¿Y? Pero bueno, vamos a dejarnos literalmente un riñón, que es lo que cuesta el libro de la universidad, y ahora saldré. Y al final voy a tener que acabar preguntándole a una dependiente, cosa que me da más vergüenza todavía. Y voy a huir, por razones prácticas voy a huir de aquí. Y estaba buscando el libro. Dime qué come y te diré qué bacterias tienes. En fin, y si como mierda, ¿qué bacterias tengo? Que cuesta 50 euros. Es que imagina gastarle 50 euros, pero luego no va a probar. A ver si siguen teniendo mi libro por curiosidad. Así que voy a buscarlo y ahora os lo enseño.
Pues F porque mi libro ya no está. Lo estaba buscando, pero no encuentro. Te he mentido, estoy buscando en autoayuda. Que aquí te ayudo a suicidarte. En fin, me voy a ir de aquí. Porque el libro de la universidad no llega hasta el miércoles. Necesitamos un planner de esto. ¿Y a dónde venimos? Al Tiger. ¿Por qué? En vez de a un chino. Porque mi alma es de niña pija de 12 años. Tenemos lo que queríamos. Así que, bueno, es que sin esto no funciona. O sea, necesito comprar mucha mierda de esta porque si no, no sé organizarme. El Pool es una tienda a la que vengo a comprar muchísimo y este vídeo no es un sponsor y una campaña y nada, es porque de verdad me gusta, en plan, porque últimamente me gusta un montón el rollo de ropa que están sacando y siempre venía a comprar aquí, pero últimamente me gusta más, en plan, desde este verano están sacando una ropa guapísima. Una fashion victim, o sea, una víctima de la fashion o algo así. Así que luego cuando llegue a casa de Mau enseñaré todo lo que me he comprado. La última vez me pasó algo parecido, ¿me explicas tú cómo coño voy yo ahora a mi casa? Con toda esta bolsa en la bicicleta, que tengo que ir a comprar ahora más cosas, que voy más cargado que Doraemon en una aduana. Me he comprado esta camiseta de AC/DC que me gusta mucho, esta línea que tiene el Pool. Luego me he comprado estos pantalones que hacía un montón de tiempo que quería tener. Y bueno, en cámara se ven mucho más claros de lo que son, pero hacía mucho tiempo que quería tener unos de estos y tenía unos parecidos, pero no me los pongo porque eran muy claros. Y estos están chulos, además con la cadena y todo. Así que mola. Dos sudaderas básicas, porque sudaderas básicas no tengo ninguna. Me he comprado una en rojo, no la voy a desdoblar porque es una sudadera básica, no tiene nada más. Otra sudadera básica azul, XL. Siempre me compro ropa que no es de mi talla, siempre me compro de la ropa más, de la talla más grande que haya en tienda. Soy un puto fantoche, soy un dementor que va por la vida soltando gilipolleces. Y luego me he comprado una camisa, en plan, ahora que llega el buen tiempo, pues nunca suelo vestir con camisas, pero esta la he visto, me ha gustado y creo que abierta pues puede quedar guay. Y eso ha sido hasta aquí la parte del vídeo de pija tonta. Seguimos con el curso del vídeo normal. Estamos en el Mercadona con la misión de comprar la merienda. Me voy a comprar las hamburguesas esas de 3 euros que están buenísimas. Porque, ¿para qué voy a merendar una palmera de chocolate pudiéndome merendar una hamburguesa? Voy a engordar lo mismo y disfruto más, ¿sabes? En plan, si me tengo que morir por exceso de grasa, por un trombo, que me muera disfrutando. No soy el tipo de persona que pide trabajo ni pide tareas, porque yo los trabajo y las tareas las hago. Pero los apuntes sí los pido, en plan, oye, pásame tus apuntes porque quiero ponerme a estudiar ya y me da pereza ponerme a hacer los míos, porque además no se hace apuntes. Entonces ahora tengo que pararme a pedir apuntes. Soy ese tipo de amigo detestable, pero ya no me quedan más cosas así por hacer en el día interesantes. Así que ahora grabaré algo más, pero mientras voy a comer porque... Pues ya estamos acá de vuelta. Vamos a hacer un unboxing de lo que nos hemos comprado y vamos a empezar a escribir nuestras cositas. Esta es la parte menos interesante del vídeo, así que al igual que tú, porque vas a salir del vídeo ya, yo también me voy a ir. Pero hay que... ¡Gilipollas! ¿Y has visto qué pedazo de cráter me han salido aquí? Esto ha sido básicamente un puto día en mi vida. El vídeo anterior también fue otro vlog. Y para gente que se piensa que mi vida es un show, mi vida es igual de aburrida que la tuya, solo que a veces tiene pues partes excepcionales, pero muy pocas veces. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, ya sabéis que me importa una mierda. No olvides suscribirte, darle a like, compartir. Sígueme en Instagram, que está por aquí. Y nos vemos en el siguiente.